Gamma TV y Zoom Productions presentan Te Tomaste la Noche por Gamma TV. Acaba de llegar, grupo Hierbabuena, con este nuevo baile que es el siki 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 sa, hey hey, hey hey, haciendo el siki siki, el siki siki siki, el siki 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 sa. Esta es una danza que va a alborotar, ven mejando el cuerpo hasta hacerlo delirar. Quiero verte a ti moviéndote otra vez, al son de este ritmo es más fácil de aprender. Sigue procurando y vas a entender, porque con Hierbabuena todos van a enloquecer. Este nuevo baile se va a presentar, al son de Hierbabuena todos van a delirar. Sin parar, siki, 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 el siki, 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 ta. Señores, con usted, Enrique Contreras. Buenas noches. Sí, 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 sí. Señorita bonita, de carita pintada. Hoy que estás muy lejos, te recuerdo. Oye, buen dúo. Porque te quiero mucho. Yo no puedo olvidarte. No pierdo la esperanza de volver. Oiga, un dúo. El dúo Tabernáculo. Ay, Dios mío, Tabernáculo. Usted taberna. No, usted taberna, yo soy el resto. Enrique Contreras aquí esta noche, musicalmente hablando. Excelente, Enrique. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Bienvenido, gracias. Buenas noches. Le voy a presentar esta noche a una de las amigas más insoportable, más bella, una de las amigas que más adoro. ¿De verdad? Es una amiga entrañable, es una persona que usted debería conocer con ustedes, ¡La Chupete! ¡Oh! ¡Uy! ¡Vecina! Pero yo soy familia entrañable, vecina. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Gracias por todos esos años.
adjetivos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y yo qué? ¿Dormí contigo? Claro, pues, ñaña. ¿Qué era la tonta? ¿Todo su adjetivo era para ella o para ella? Vecina. Es para ella, pero. Vecina, pero es que se olvidaba de la comida, acuérdate. Sí, sí. Ya que últimamente se le está haciendo costumbre. Yo no me acordaba de la chumita solamente por una sola razón. ¿Por qué? Porque usted últimamente está hecha muy vaga. ¿Ah? Mire, la chupete me recomendó a Enrique Contreras porque bailaba antes en Yerba Buena. Para ti. Para ti. Ahí está, señorita. Me canta, me canta. Ole, cantamos. Me estoy aferrando a ti, no lo dudo. Me estoy aferrando tanto que te agradezco que hayas existido. O de pronto le cantamos ahora algo nuevo, por ejemplo. No cena Pancho, no cena Pancho. Esa muy bien, muy bien. Oiga. Sí, porque la Cori me recomendó a Enrique para que viniera al programa. Entonces ella aporta con invitados. Claro. Eso sí. ¿Y yo qué pasa? Usted no aporta nada. Aporta con mi dulzura y belleza. Eso sí. No trae invitados, no trae a nada. Ñaña, ¿qué pasó con tus contactos? A mí me parece muy desubicado el comentario de su parte, vecina, porque si revisamos los episodios, los programas anteriores, yo he traído muchos invitados. Y hoy no va a ser la excepción, vecina. Hoy también tengo un invitado muy especial. Él es un gran talento, vecina. A ver. Un gran actor. ¿Gran actor? Sí, gran improvisador también. ¿Gran improvisador? Tiene un gran porte. ¿Un gran porte? Sí. ¿Es bello? ¿Es guapo? ¿Es guapo? Sí, es guapo. ¿Cuerpudo? ¿Cuerpudo, sí? ¿Hermoso? ¿Hermoso? ¿Ojos verdes? ¡Ojos verdes! ¿Nariz bonita, respingada? ¿Nariz respingada? ¿Bonita sonrisa? ¿Bonita sonrisa? No, usted no cree que haya traído a Tomás Delgado. No. No creo que haya traído a Tomás Delgado. Usted está difícil, mal. Difícil. Sí, ¿a que usted le gusta Tomás? Sí, me encanta. Colorado, pecho. ¿También ha sido su esposo? ¿Ah? ¿También ha sido su esposo? No, mi pana nomás. Sí, es que no creo que Tomás le pare bola a una vieja así, toda decrépita como usted. Uy. No, pero... Es por lo que él es bien simpático, pues, vecina. Ahí está en una contradicción ahorita, ¿verdad? No sé de qué decir. Sí, ya me c*** la noche, pero bueno, no importa. Le voy a traer a mi invitado, ¿sí? Traiga. Quiero verlo. Tiene que ser alguien grande, increíble. Sí. No, que tráigalo nomás, porque tiene que ser un cuerpazo. Así como que ojos verdes, así, lo máximo. Tiene que ser algo hermoso. Vamos tiene que a ser ver quién es. Así, bello. Buenas noches. ¿Por qué le sale la voz de hombre? No. ¿Y su invitado? Acá está. ¿Cómo le sale la voz a usted así? ¿Por qué habla así? Me he puesto ahí una... No, algo, yo algo. Soy el invitado. Es ventrilo, púa. Acá. Y ese era el grandote, ojos verdes, colorado. Dios mío, si me lo ha tirado por la mitad. Hubiera avisado que es mi marido Vicente Romero. ¡Su madre! Él es el único que siempre me decía, qué rico te huele tu pelo. Oye. Vete para acá. Sigue oliendo. Señoras y señores, esta noche con este gran actor, porque es un gran actor, un gran cómico, sí. Señoras y señores. Y acá, nuestro amigo Enrique Contreras. Empezamos, te tomaste la noche. Shot two, shot three, shot four. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and pon the dance floor. She start to look out like a sword. All of you, me that do so fine up on my body, girl. Wild us like a carnival. Tell me love the way you wine for me. Girl, the wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Me while you come wine your waistline for me. Gracias. Tomen asiento, chicos. Tomen asiento. Me gustó el paso al final, cómo quedan los chicos. Me gusta. Es como que el toqueteo, el roseteo, o sea, más o menos es como el trapeo. ¿El trapeo?
¿Sí? ¿Cómo es eso? El primo hermano del manoseo. ¿No? Muy bien. Más o menos por ahí. Vicente siempre empieza a manosear desde abajo. Claro, se pone el zapato primero, pues, desde abajo. Bienvenido, Vicente Romero. Bienvenido, gracias, buenas noches, amable. Enrique Contreras. Bienvenido, si tomaste la noche. Un placer. Oye, fuiste integrante de Hierbabuena. ¿Cuántos años estuviste ahí, Enrique? En Hierbabuena estuve aproximadamente 4 años. ¿4 años? ¿Y ahí pasaste a dónde? Nos desvinculamos de la empresa e iniciamos con un nuevo nombre que es Hierba Nuestra. Hierba Nuestra. O sea, es la misma hierba, pero ahora... Pero diferente. Claro, diferente. Claro, diferente por el nombre. Claro, pues este problema que siempre hay de nombres y de cuestiones. No, somos los mismos, pero ahora es Hierba Nuestra. Sí, Hierba Nuestra, los mismos integrantes, pero con otro nombre nada más. Y bueno, de ahí pasé a Aguilares Orquesta. Luego a Orquesta Manaba y ya me decidí desvincularme totalmente y hacer solista y empezar a hacer tus propios temas musicales. Sí, que están ahorita. Hay una que te dice el ¿cómo es el No cena Pancho. No cena Pancho, hoy día no cena Pancho porque la mujer le dice que no sea Pancho. Ese es tu tema ahorita que está promocionando. Eso es para las mandarinas, pues. ¿Ah? Eso es para las mandarinas. Porque usted tiene experiencia en eso. No lo miren. Ya, gracias a Dios su esposa no está aquí porque yo a su esposa la conozco, Enrique. Y yo sé lo mandarina que ha sido. No me digas. Yo conozco a un amiguito también que se llama Tomás Delgado. Pero gracias a Dios. Ah, no, ese man se llama Mandarinísima. Yo también lo conozco, se llama. Él está solterito, gracias a Dios. Está solterito. Eso es lo que dice el mando en cámara nomás. Solterito nomás. No, o sea, está soltero, pero anda por ahí en amoríos con alguien. ¡Habla, mandarina! ¡Habla, mandarina! No reconocieron. Oiga, y ahora yo lo conozco a usted. Por ejemplo, Enrique Contreras, la gente no lo conoce, pero Enrique Contreras no lo conoce antes. Ahora sí, lo conoce vocalista de Hierbabuena, vocalista de Hierba Nuestra, cantante. Él empezó en una agrupación donde empezó también un amigo también llamado Tomás Delgado, Amantes de la Paz. Empezaron juntos. Sí. Lo conocemos con Tomás Delgado desde muy atrás. Desde muy atrás. ¿Eso bueno, más o menos qué tiempo es? ¿Que será unos 10 años? Estamos hablando de unos 19 a 20 años atrás. Wow, sí, bastante. Sí, estamos hablando de que Amante de la Paz, dirigido por Patricio Beltrán, que todavía está en boca, que le hacemos una invitación muy importante porque son los únicos que hacen cumbia folclórica. Sí, que son. Sí, y sería muy bueno tenerlos aquí para poder conversar con ellos. Pues localícenme a los Amantes de la Paz, pues son los únicos que hacen cumbia andina en este país. Sí, y eso fue nacido en la etapa colegial con Tomás Delgado, pues mi amigo Luis Beltrán y muchos, Marcos Chávez, Germán Chávez, bueno, algunos integrantes. Yo también estuve algunos años ahí y después pasé a formar parte de una orquesta, de algunas orquestas de ese entonces aquí, que bueno, conocidas en ese entonces, pues han desaparecido. Y una de ellas todavía que es muy conocida, Medardo Supplier, donde estuve aproximadamente unos 9 meses, creo yo. Y en ese entonces tenía como 16 años, creo. Siempre he estado vinculada en las orquestas. Ahora, sí. Solista. Sí, después estuve con la banda de los hechiceros y así, bueno, paulatinamente iba conociendo más, aprendiendo un poco más. Nuestro estilo conservatorio de música, donde hay excelentes profesores de canto y de música. Y bueno, así fui incrementando mi carrera. Tu voz es muy particular, no es una voz que normalmente tiene el que expone esta música, estos temas. Tú tienes un tinte, un tono musical diferente. Sí, mi voz creo que me ha abierto las puertas de muchos lugares, de muchas orquestas. Creo que es muy particular y eso es una... Bueno, al principio no me gustaba ni a mí. ¿Ya? Pero con el paso del tiempo, pues, ya se fue metiendo, intercalando entre las personas de nuestro país y me ha abierto muchas puertas aquí y fuera del país también. Ok, fuerte el aplauso para Enrique Contreras, alias Mosquito, porque nadie sabe que lo conoce como Mosquito. Tomás Delgado, capaz que te lo dijo. Sí, solamente yo. Aquí tenemos a nuestro gran actor, gracias. Vicente Romero, muchas gracias. Oye, ¿cómo nace esto por la actuación, Vicente Romero? Cuéntanos, ¿desde cuándo tú te metes al mundo artístico? Porque sabemos que tuviste mucho tiempo también en circo, trabajando en circo, eras el doble de Chucky y toda esa cuestión. Porque te conozco de hace muchos años atrás también y te conozco de atrás porque también me toqueteaste algunas veces. Oye, y tampoco esas cosas no lo diga en público. Después la gente va a pensar mal. Sí, tengo años. Ya más o menos que unos 22, 23 años en esto. Sí, desde la escuela más o menos. De la escuela. Me encantaba hacerlo. Pero nunca terminaste la escuela. Sí, terminé la escuela. Porque no terminaste de crecer.
Bueno, los, profesores estaban, indecisos. ¿O lo graduó o no lo graduó? Niño precoz. Ah, sí. No, pero has tenido una buena da, vida. ¿Cómo le da ese bichito por entrar ya en la televisión? ¿Cómo fue? ¿Cómo eso se fue dio? Un salto, ¿quién te dio la oportunidad? Un salto necesario. Lo que pasa es que yo estaba fuera del país muchos años. Fui a Venezuela, Perú, Colombia. Estaba en circo. Y yo no veía bastante a mi mamá, a mi familia, más que todo. Y cuando yo me decidí regresar al país, mi mamá me fue a buscar a Colombia porque mi abuelito había fallecido. Y me dice, tu abuelito Vicente falleció. Y fue un cúmulo de sentimientos, porque por no estar acá, no pude ir ni al velorio, no pude estar con ellos en el momento que tal vez debimos haber estado todos como familia, ¿no? Y llegué acá al Ecuador y decidí quedarme a trabajar en el Ecuador. De ahí con mi gran amigo, mi mejor amigo Juan Carlos de Mera, empezamos a trabajar en circo. Super Chuchín. Super Chuchín. Super Chuchín. Sí, es un Super Chuchín. Y decidimos trabajar juntos acá. Ya habíamos trabajado en Colombia también con él. Y regresamos y le digo, ñaño, me quiero quedar. Pasó esto, falleció mi abuelito y por nuestro trabajo no pude estar acá. Me dice, ya camellemos. Y casualmente los hermanos Granda Vega me llamaron para trabajar con Margarito. Trabajé con él donde él llega a TC. Él llega para hacer publicidad para el circo. Ajá. Y de ahí me pidieron a mí para hacer un sketch. Y de ahí lo conocí a Fernando Villarruel, que me dio la oportunidad. Y me dio la patada de la suerte en la televisión, a quien agradezco bastante también. Él me ayuda a quedarme en TC. Le cuento mi historia. O sea, en la época de ni en vivo ni en directo estamos hablando, ¿verdad, Vicente? Claro. Ahí ya no estaba David Reynoso, ya no estaba Flor María Palomeque. Ya solo estaba... Mi recinto. Sí, correcto. Y ni en vivo ni en directo. Y ni en vivo ni en directo, claro, que era claro, de TC. Que ahí ya lo manejaba Fernando Villarreal. Claro, ahí me quedé y le expliqué a él, le digo, ñaño, me pasó esto, falleció mi abuelito y no quiero estar acá y quiero quedarme en el Ecuador. Ayúdame. Dice, ¿cómo? Digo, quiero quedarme acá, no sé, ponme a barrer cualquier cosa. Vamos, vamos, yo te voy a ayudar. Y fue una persona que me ayudó bastante. ¡Qué lindo! Muy bien, muy es bueno bien, reconocer las gracias. Personas que te han dado la mano en la vida. Sí, eso así es muy cierto, sencillo. Vecina. Muy bien, vamos a un corto comercial. Ya regresamos con más de Tú Tomaste la Noche. Este gran artista y este gran actor. Señores y señores, ya volvemos. ¡Sube, Mario! Hey, girl, todo terminó. Esto es lo que si tú crees. Esto es cosa de tres, no, no. Léeme los labios, bye, bye, chao. Hey, girl, who you think I am? Se acabó la fiesta ya. Despedirnos es vital, adiós. Ya se acabó, niña, déjalo. Soy yo, baby, en otros brazos. Hey, girl, todo terminó. Esto es lo que si tú crees. Esto es cosa de tres, no, no. Ya terminó. Léeme los labios, bye, bye, chao.